también una cordial invitación al pueblo de Guatemala para que se haga presente con nosotros el día jueves en horas de la tarde, 6 de la tarde. Ese día haremos formal entrega al pueblo de la restauración de la fachada principal o fachada sur de Palacio Nacional, tal y como lo ofrecimos. Vamos a organizar un festival cultural donde habrá mucha marimba, grupos musicales, y también compartiremos un café y champurradas y mucha alegría con el pueblo de Guatemala. Queremos de manera especial que nos acompañen, puesto que para nosotros es muy importante este evento, ya que con eso culminamos un proceso de restauración que se inició desde el año 2017, luego 2018 arrancamos con la restauración de la fachada principal de Palacio Nacional y estamos cumpliendo ahora con esta etapa. Esto obviamente no se queda acá, va a continuarse por algunos años más, pero creo que estamos cumpliendo con la parte más importante, repito, de reabrir de nuevo las puertas de Palacio Nacional por la entrada que tradicionalmente hemos utilizado frente al Parque Central. Así que cordialmente invitados. El total invertido hasta el día de hoy es de 21.969.181.34 quetzales, de lo cual el monto más grueso, diríamos, 16.308.935, corresponde al salario de todos los obreros que han participado en este evento, luego servicios y materiales y equipo que ha sido utilizado.